It's the music that we choose. 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 Hola chavales, hoy os traigo otro capítulo de En el bronce está el oro. Hoy os traigo un jugador llamado Cristian Herrera de la Liga BBVA, juega en el Elche. Es un jugador que algunos conoceréis, otros no lo conoceréis. Tampoco es un gran jugador en la vida real, pero en el juego me ha parecido un jugador interesante. Y bueno, empezamos. Vamos a ir repasando sus características. Tiene 72 de ritmo, tampoco es su característica más destacable. Tiene bastante agilidad, 76 de agilidad para ser un jugador con 1,89 m de altura. Y bueno, y bastante aguante, fijaros, 99 de resistencia. Tampoco lo vais a notar mucho, hombre. Tampoco en el Ultimate Team, aunque le pongas una carta de físico, ya lo recupera. Pero bueno, siempre viene bien, ¿no? Después, su tiro. Me he fijado que su tiro no es muy bueno, pero también me he fijado en que hay bastantes veces que suele sacar un tiro con bastante potencia y que las voleas se le da bastante bien. Como podéis ver, mirad qué disparo lejano, 70 de disparo lejano, 69 de potencia de disparo y 62 de volea. Las voleas las engancha muy bien, es un jugador que va muy bien por el juego aéreo. 48 de pase, totalmente mentira, totalmente mentira, está entre un 65 y un 70. Es un jugador que puede jugar perfectamente de MCO y repartir perfectamente el juego. Me encantan sus pases. Sus pases al hueco son impresionantes. Es algo de lo que me ha impresionado mucho este jugador. Después, su regate. No es un jugador que regatee bastante bien. Lo que pasa es que al ser bastante fuerte y alto, pues le da esa posibilidad de salir siempre en los regates y le ayuda mucho. Aparte de tener esa agilidad y ese ritmo, ¿no?, que siempre ayuda. Y bueno, la defensa tampoco nos importa mucho en un delantero centro, ¿no? Tampoco nos vamos a fijar en eso. Después, 61 de cabeza. Yo creo que va bastante mejor de cabeza. Es algo por lo que destaca también mucho este jugador. Es buenísimo en el juego aéreo. Es un jugador que en los corners sufre mucho. Es un killer dentro del área y que remata bastante bien de cabeza. Y bueno, después sus ratios de ataque y de defensa son defensivo medio y ataque alto. Lo que pasa es que suele bajar bastante a defender. Yo creo que no, medio, yo creo que baja bastante más, por lo que he probado yo, pero bueno. Un pie malo, son 2 estrellas. No probéis a tirar con el pie malo de este jugador, por favor, porque os va a salir fatal. Ya lo he intentado yo y todos los disparos que han salido a las nubes. Después sus skills son 3 estrellas, tampoco las he probado mucho, no se suelen notar, pero siempre vienen bien, ¿no?, para encarar a algún jugador y irte de la defensa. Como ya he comentado, es un jugador con bastante altura, le da bastante fuerza. Es un jugador más fuerte de lo que marca aquí, de 64, yo creo que tiene más fuerza, diríamos entre, exagerando ya, entre un 80 y un 75. Y me ha recordado mucho a Benteke, este jugador. A lo mejor le falta un poco de velocidad para parecerse a él, pero me ha gustado bastante y me ha recordado mucho a él. Y bueno, nada más que comentar de este jugador. Si os dejaré en la descripción la página para que veáis las stats de este jugador. Y bueno, espero que os sirva como una opción, que lo probéis y que marquéis muchos golazos con él. Adiós. So wake me up.